Hola, hola, mis queridos y amados Wembley Lovers. Les habla Randy Ravest. Hoy cumpliré una promesa y en este video hablaré sobre lo que algunos me habían pedido, el tema de las especies basales. Bueno, para fortuna de todos, yo redacté un artículo en mi blog hablando contra el creacionismo, que es una pseudociencia que no tiene ningún respaldo científico y creo que tampoco bíblico, de hecho. Así que pueden estar tranquilos, no, en esta página no somos creacionistas. Quizá nosotros, en más de una oportunidad, hemos escuchado la siguiente afirmación. ¿Cómo es que los paleontólogos encuentran un par de huesitos y con eso construyen el tremendo esqueleto de un dinosaurio? La explicación más sencilla sería que esos dos huesitos fósiles se parecen a los huesitos de otro dinosaurio, cuyo esqueleto está más completo. La explicación más especializada sería que estos restos fósiles son analizados, escaneados e ingresados a una base de datos digital. Allí, esos huesitos son comparados con los de varios dinosaurios y el sistema digital les dice a los paleontólogos y biólogos que otros dinosaurios poseen esos mismos dos huesitos. Así, descubren de qué taxón o género se trataría. Además de esto, no debemos pasar por alto la experiencia de algunos paleontólogos de muy larga trayectoria, que con tan solo ver algunos fósiles logran deducir de qué género se pueden tratar. Eso ocurre generalmente con los dientes, que son muy característicos, y con ellos es relativamente fácil identificar si se trata de un dinosaurio o un mamífero. Un ejemplo de esto fue con el saurópodo titanosaurio Aracar licanantai de Chile. En el tiempo en que fue encontrado cerca de Copiapó, el año 93, la internet y los sistemas digitales actuales no estaban tan desarrollados ni masificados a nivel mundial. Por ende, la principal opción era el antiguo sistema de anatomía comparada, es decir, cuando los paleontólogos se sientan literalmente a comparar los distintos fósiles con lupa en mano. Por esa razón, se demoraron 28 años, casi 30 años, en publicar a esta especie e incluirla en el horquillado filogenético. De esa forma, se van elaborando los cladogramas, que son, por decirlo así, los árboles familiares de las especies que nos indican sus probables relaciones de parentesco. Esto se registra en la tabla taxonómica, que es esta lista clasificatoria, que va desde el reino, el filo, la clase, el superorden, el orden, el suborden, la familia, el género y la especie. En el tiempo del naturalista sueco Carl Linnaeus, el padre de la taxonomía, se clasificaba las especies por sus rasgos parecidos sin asumir un parentesco, ya que Linnaeus era fijista. Pero tras la teoría de Charles Darwin y Alfred Wallace, se asumió que estos rasgos compartidos se debían a un ancestro común universal. Vayamos de lleno al tema principal. Las especies basales son especies de rasgos muy derivados, tan derivados que los diferencian bastante de sus parientes del mismo clado o árbol genético. En palabras muy simples y coloquiales, es como que evolucionaron o se desarrollaron antes o de manera muy diferente. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Bueno, los bonobos, de nombre científico Panpaniscus, se parecen mucho a los chimpancés del género Pantroglodites. Ambos son del género Pan y están dentro de los grandes simios. Y aunque se parecen muchísimo, tienen sus diferencias. Los bonobos, por lo general, tienen la cara negra, las orejas más pequeñas y las piernas más largas que los chimpancés. Otros casos muy claros de especies basales se encuentran entre los dinosaurios del clado Maniraptora, que está plagado de animales parecidos a aves en épocas atemporales. Por ejemplo, está el controvertido fósil de Protoavis texensis de Sankar Chatterjee en el Triásico, 41 millones de años antes que el clado Maniraptora, que aún no se sabe exactamente qué es. En palabras del mismo Chatterjee, tenía un oído interno aviar y esternón aquillado como un ave Ornithurae, opinión que no es compartida por todos los paleontólogos, que solo asumen que se trataría de una quimera natural de fósiles
de varios animales arrastrados por la corriente de un antiguo río. Pero nuestro equipo de investigadores estuvo investigando y dio con el siguiente dato que quizá te sorprenda. Creo que no está de más mencionar de que en el periodo pérmico, vale decir, hace unos 270 millones de años atrás, o sea, 20 millones de años antes que los arcosaurios, que eran los ancestros de los dinosaurios, ya había abundancia de insectos, escarabajos, semillas de cicadáceas y de coníferas. Si nosotros recordamos, los insectos y las semillas son la dieta principal de un pájaro. De hecho, hoy día los loros se alimentan del piñón, que es el fruto de la araucaria, que es una conífera, aquí entre Chile y Argentina. Pero mientras no encuentren el fósil de un pájaro en el periodo pérmico, es mejor no aventurarse. Sin embargo, el asunto no termina allí. Ceotingia, Aurornis, Gymphengopteryx, Anchiornis, muy cercanamente emparentado con Archaeopteryx, mismo caso con Whale, Hoferia, todos del periodo Jurásico y datados millones de años antes que Utahraptor, que es sino el primer raptor de gran tamaño y de plano corporal más similar a los terópodos primitivos. Si nosotros miráramos hoy a estas especies basales, a simple vista parecerían prácticamente aves. No seríamos capaces de hacer una clara diferencia entre ellos y las aves actuales. Más allá de la cola vertebrada, los deditos en las alas y algunos dientes en el pico y quizá uno que otro detalle en el cráneo. Y ocurre algo muy parecido con Microraptor del Cretácico inferior, datado 5 millones de años antes que Deinonychus y 42 millones de años antes que Velociraptor. También con Chenyonglong, datado 17 millones de años antes que Deinonychus y 54 millones de años antes que Velociraptor. Chenyonglong y Microraptor son especies basales, ya que guardan un sorprendente parecido con las aves actuales. Si frente a nosotros pasara un Microraptor o un Chenyonglong, lo más probable es que diríamos que eran otros géneros de aves. Así, llanamente. Tendríamos que examinarlos muy, pero muy de cerca para saber de qué especies se trata. Ahora pasaremos a hablar de las homoplasias convergentes, convergencias o analogías. Este fenómeno ocurre cuando dos especies desarrollan o adquieren rasgos parecidos de manera independiente, siendo de clases diferentes. Un ejemplo de ello es el murciélago, que desarrolló la capacidad del vuelo y aleteo convergentemente a los pájaros, aún siendo un mamífero. Otro caso muy famoso es el ornitorrinco, que desarrolló un hocico sensorial aplanado y muy parecido al de las aves anseriformes, las que solemos llamar como aves parecidas a patos. Y ya a un nivel mucho más pequeño, refiriéndonos no a huesos, sino a tejidos blandos, los cefalópodos o calamares y los mamíferos lucimos casi los mismos tejidos blandos del ojo, dígase, nervio ocular, córnea, retina, cristalino e iris. Obviamente, no somos para nada parientes cercanos. También entre las homoplasias y convergencias está la reversión, vale decir, revertirse de un estado derivado de vuelta a un estado ancestral. Dicho cambio se denomina reversión evolutiva. En el fondo es como evolucionar en reversa. Hablemos sobre el relevo evolutivo. Es cuando una clase de animales ocupa el nicho ecológico de otra clase y poseen rasgos similares. Por ejemplo, los lepidosaurios del orden Squamata, más específicamente los mosasaurios y tilosaurios, y por otro lado los ictiosaurios del superorden Ictiopterigios, todos estos comúnmente llamados lagartos marinos, poseen falanges en las aletas. Estos animales que dominaron los mares durante la era mesozoica se extinguieron,
y en su lugar los cetáceos ocuparon su nicho ecológico. A todos nos es conocido que las ballenas, cachalotes y delfínidos tienen aletas con falanges, que son los huesitos de las manos. No obstante, son mamíferos y no están emparentados con dichos lagartos marinos. Abordaremos finalmente las homoplasias moleculares. Estos casos son muy parecidos a las homoplasias y convergencias, pero a nivel molecular. Es probable que te llame la atención, pero seguramente has escuchado que el hierro se encuentra en diferentes alimentos. Por ejemplo, en la naturaleza se encuentra en el salmón. Cuando el oso se alimenta del salmón, digiere el hierro y posteriormente, cuando va al bosque, lo defeca, lo excreta. Y este hierro es absorbido por la tierra y sirve de abono. Por otro lado, nos alimentamos de muchas cosas, como frutas, verduras y la carne de muchos animales, incluidas las aves, ya que poseemos casi las mismas proteínas y así logramos asimilarlas y digerirlas. Hace algunos años me topé con el trabajo de un biólogo llamado Malcolm Stephen Gordon, el que se especializa en estos temas. Les recomiendo leer sus artículos, que son muy interesantes. Dejaré su perfil profesional y sus artículos en la descripción del video. En uno de sus artículos, titulado ¿Puede la biología de sistemas ayudar a separar las analogías evolutivas, entre paréntesis, homoplasias convergentes, de las homologías?, explica las convergencias con las siguientes palabras. Cito textual. Esto sucede con mayor frecuencia cuando los organismos que pertenecen a diferentes clados ocupan nichos ecológicos, hábitats o entornos que comparten características principales que seleccionan una gama relativamente estrecha de propiedades orgánicas. A medida que fui estudiando y analizando el trabajo de Gordon, me nació la duda. ¿Será posible de que por esas cosas de la vida las aves se hayan originado en el periodo pérmico o más o menos como entre el pérmico y el triásico y que los dinosaurios del clado Maniraptora hayan evolucionado o desarrollado de manera convergente a las aves? Buena pregunta. Estamos hablando de términos biológicos o evolutivos. Sobre esto hice una breve encuesta en la comunidad para ver qué pensaban las personas de este tema. Y les decía, ¿ustedes sabían de que los paleontólogos creen de que las aves son dinosaurios? Y a pesar de las razones que les daba, se largaban a reír en mi cara cuando miraban a las gallinas. Y es que en verdad, varios paleontólogos, no todos, principalmente los alumnos de la escuela de Ostrom, han tratado por medio siglo de convencer a la comunidad científica y a las personas de que las aves son dinosaurios. Pero siempre ha habido resistencia, desde los años 70 hasta el día de hoy. En realidad, uno no debe darse la molestia de convencer a la gente de que las aves son dinosaurios. La gente sabe que no lo son. Y si tú analizas la evidencia también, puedes llegar a esa conclusión que es lógica. Lo de las fibras de colágeno que se parecen a las plumas, la mesotermia en Oviraptor 32 grados que descubrió Eagle, la anatomía cardiopulmonar en los dinosaurios terópodos, implicaciones para los arcosaurios existentes, el paper de Rubén y Quick en el 2009. Por ejemplo, si tú lees el paper de Chen Yuang Long, que es el aparente primo del Velociraptor que tanto anunciaron con bombos y platillos, el paper de Lu y de Brusset, te das cuenta de que no tiene las porosidades en el hocico como ocurre en los dromeosaurios, los dinosaurios terópodos, sino que se parecería a una ranfoteca, que sería como un pico. Te das cuenta de que el carpo lunar no te indica nada más allá, fuera de lo común, que se parece al de los Alvarezauridae, de algunos que realmente parecían verdaderas aves y que fueron clasificados como dinosaurios. De que el fémur es lo bastante corto en comparación con la tibia y el tibiotarso, que el tibiotarso está fusionado como ocurre con la mayoría de las aves,
No se dice nada sobre los tubérculos flexores de la garra, si se parecían a los de los dromeosaurios o a los de las aves rapaces de hoy día. No te indica, por ejemplo, cómo era su oído interno, si se parece al de las aves actuales o al de los dinosaurios terópodos. No te dice eso. Otro punto que es muy, pero muy importante, que no se especifica en el paper, es si es que al igual que los dromeosaurios, Chen Yuanglong tenía los huesos púbicos de la cadera fusionados de tal manera que solamente dejaban espacio para una pequeña cavidad, para un tórax angosto, o si por el contrario, estos huesos púbicos, al igual que los de las aves, estaban separados y solamente se juntaban en la punta para dar espacio a un tórax ancho, como ocurre con las aves arcaornites como Archaeopteryx. Algo que me llama mucho la atención, por lo menos a mí, es que este grupo de personas han luchado y han conseguido en parte marginar y discriminar a los paleontólogos, paleornitólogos, fisiólogos y tafonomistas que publican estudios en contra de la hipótesis de que las aves son dinosaurios. Lo interesante al final de todo no es si es que lo son o no lo son, o si los dinosaurios tenían o no tenían plumas. Lo interesante es la reacción de los ateístas militantes hacia aquellos que no creen eso. Y el odio desmedido que les transmiten hacia ellos y que se lo contagian a la comunidad. Eso es lo realmente llamativo en términos de psiquiatría y de sociología. Bueno, mis queridos Wambly Lovers, ese sería el video para hoy. Espero que les haya gustado. Fueron varios años de estudio, por lo menos 7. 3 cursos de paleontología, un par de trasnochadas. La verdad es que varias trasnochadas para poder entregar un material decente. Hoy día oficialmente, con la inauguración de este video, pasaré a rebautizarlos como mis amados Wambliners, en alusión a mi novela El Zoológico de Wamblin. Espero que tengan un lindo fin de semana y un feliz año. Que estén muy bien y los amo mucho. Se despide Randy Ravest, el fiel divulgador al servicio de toda la comunidad. Muchas gracias.